Sorry. ¿Cómo están? Hoy ya comenzamos el video un poco diferente. De hecho, me habías animado para grabar el vlog porque la gente se empezó a separar y ya no está el grupo. Pero nos juntamos en Grifo y justo fui a sacar los 40 para meterlo y se rompió la llave en la chapa del carro. Literalmente, apenas puse la llave, ni siquiera me dio tiempo de girarla y se partió. No entiendo cómo es que ha pasado. Y estoy grabando en mi teléfono porque mi cámara está dentro del carro y no tengo cómo grabarlo. Entonces ahorita estoy con la gente. Y Gerardo me va a llevar en su camioneta a mi jato a sacar la llave de repuesto para poder entrar al carro y moverlo, porque si no se queda parado acá en primavera. Corrección, vamos a ir en la camioneta de Tarazona. Me va a salvar, no puedo creerlo en verdad. Qué mala suerte de que se parta la llave. Joven, ¿dónde me siento? Mis amigos, no tengas tu caja de herramientas en el carro, porque cuando te roban, te se roban todo. Sí, pero por lo que tienes en el carro, porque te jode el carro. No se debería joder. Joaquín, ¿quién lo dice? Hoy ya no lo grabé, pero fui a la Chutana con Alex y con el equipo de IMR. Bueno, Ania también, que es la nueva piloto del Team Chimuelo. Ahí tengo algo que contarles, es muy importante. Pero estuvimos ahí grabando contenido para IMR, más no grabé vlog. Igual tengo unas tomas bien pajas que les quiero mostrar y voy a ir poniéndolas a lo largo de este video, así que estén atentos. Pero Alex ha estado driftando unas curvas que normalmente no se ven, una técnica diferente y salió bien, bien paja. Bueno, acá es el 240 y voy a tratar de grabarlo, pero hay muy poca luz. Ahí está, flash, perfecto. Y la chapa, ahí ven la llave adentro, ahí fue donde se partió. Entonces voy a entrar por el otro lado. Toda la gente está expectando este... Estamos velando el carro. Velando el carro, lo han estado cuidando mientras que me fui. No te partas, por favor. Al otro lado, ahí está. Cierra la llave. Yeah. Creo que tengo una alicate por acá. Oh, qué suerte la mía. ¿Entrará? Vamos a probar. Hey, tengo pinzas. ¿Entrará? A ver, coge. Ese. ¿Qué quieres hacerlo? No, es por eso. A ver, estúpido. Veamos cómo Jaime malogra la puerta de un unicorn. ¡Eh! ¿Y por qué sabes hacerlo? Porque ya te pasó cuando yo no estaba con el carro. Y esta es la llave que Jaime mandó a hacer. Y al parecer las originales que vinieron al carro son una basura. Oh, yo solo me acuerdo tener una, alucina. No sé, yo te di dos. Ya, esa es una de las llaves que me diste. Acá está la otra. Dios mío. Carro de mierda, Luis. Toma tu recuerdo. El primero en comentar si yo voy a regalo el pedazo de la llave de Joaquín. Ahí está. Ahora sí, de vuelta a la cámara, un poco mejor calidad, creo yo. Y nada, estamos acá esperando que bajen un poco los carros. Está todo bien, bien mojado. Sí, con mucho cuidado, gente.
Ahí están los tíos. Y como siempre, Jaime dibujándole que le encanta en mi ventana. Oh, pero tienes que pasarla bien, Jaime. Benito, se está... Pero ahora... Ah, otro lote. Otro lote. Solamente el pudiente Joaquín Neuhaus podría tener una cosa para limpiar la brisa. Joven, eso pasó, no tienes limpia para brisa. Todos a la vez hay que darle penes a Joaquín en el carro, todos a la vez. Es bueno, ¿no? Pero, o sea, es lo único que compré en Estados Unidos. Fuimos como a 30.000 tiendas con Adriana y lo único que compré fue eso que me costó $3. En verdad eso lo usan para limpiar todo el carro, ¿no? Sí, también. Aunque me recomendaron que salga cuando el carro está limpio, porque si no arrastras toda la tierra y... Y lo puedes regar. Ajá. ¡Suave! En reverse. Y bueno, de camino a la Chutana tuve un problema y... ¿Por qué me pintan weas así? Todos los hood pins se empezaron a levantar y se me levantó el capo como 3 veces. Los dos se levantaron al mismo tiempo en la carretera y fue horrible. Vi el capo levantarse así y empezar a moverse y dije, ¡no, Dios mío! Estaba no sé cuánto, pero rápido. Tuve que poner al costado. No sé cuánto, paréntesis, pero si no funciona. Sí. Sigue sin funcionar, gracias, Italo. Lo he reparado por un motivo y creo que todos saben por qué. Porque no saben a qué velocidad estoy yendo. Pero bueno, el punto es que tuve que poner la C-Tape y aún así se levantó como 3 veces en la carretera y casi muero. Pero todo está bien, me tengo que cambiarlos y encontrar la mejor forma. Porque había conseguido unos que eran redondos y una cosa diferente. Pero me comentan que la fecha del drift ya se le levantaron como a otras dos personas que tienen lo mismo. Así que ha sido descartado. Contándonos un poco también, este domingo es mi cumpleaños y es el día del padre también. Y me voy a dar un regalo para mí y para mi papá. Voy a llevar el 240 a la Chutana a dar unas vueltas, a hacer un poco de track day para mí mismo, para divertirme. Y para ver en qué estado está, porque el 30 de junio, como ya saben, va a haber este evento, este Endurance en la Chutana, donde todos pueden participar. La entrada es súper barata, la información la pueden encontrar en la descripción del video. Pero voy a estar compitiendo ahí, entonces quería saber cómo va a ser el carro para entonces. Probablemente tenga que cambiarle frenos para la fecha. Ahora voy a enfocarme en alinearlo, que eso esté bien hecho. Probablemente el sábado antes de la Chutana vaya a ser ese tema. Porque cuando lo he estado manejando ahora, yendo a la carretera, está mucho más estable con los coilovers, se siente genial. Lo único es que a veces jala un poquito por un costado para el otro, pero son detalles que se corrigen. Cambio de planes, el meet fue mucho más rápido de lo que pensaba. Al final la gente se terminó abriendo y la verdad es que nos juntamos bastante tarde, ya son como las 2:30 de la mañana. Igual quería continuar este video porque hay unas cuantas cosas que les quiero contar, y es que el 240 por fin va a comenzar a ser usado como un auto de pista. Voy a poder usarlo en la Chutana. De hecho, como les comenté, este domingo estoy yendo a correr ahí a pasear, en verdad, a usar el carro por diversión, ver cómo se encuentra. Voy a estar con mi papá, así que voy a grabar las reacciones de él. Primera vez que voy a sacar manejando en el carro y va a ser una pista de carreras, así que va a estar genial ese video. Además, el 30 de junio hay una competencia de Endurance donde ustedes también pueden participar. La inscripción es súper barata, en verdad, para lo que normalmente cuesta, y les permiten girar 2 mangas de 30 minutos, todo lo que quieran. Ahora es una súper, súper oferta, el evento va a estar genial, el Unicornio va a estar compitiendo ahí también. Y además, esto ya es una cosa mucho, mucho más grande, es que el Unicornio se está yendo a Tacna para poder competir en el autódromo de Tacna en el track day del 5 de agosto. Entonces, ya saben, toda la gente del sur, del norte de Chile, que puedan ir al autódromo de Tacna el 5 de agosto. Voy a estar ahí con el Unicornio compitiendo en el track day, va a estar súper chévere. Muchas gracias a Super Cars por la oportunidad de estar ahí con el auto, de llevarlo, de poder competir en ese autódromo que es buenísimo, en verdad. Soy súper emocionado. Entonces, ya oficialmente damos el comienzo del Unicornio en las carreras, en la participación de eventos oficiales. Va a estar súper bueno. Tenemos que comenzar a hacer las modificaciones para el manejo. En el tema de dirección hay que alinearlo, eso estoy haciendo este fin de semana. Y frenos también es muy, muy importante. Después el auto ya está listo para poder girarlo, está súper chévere y no está fallando nada. Entonces estoy bastante emocionado. Y un poco update sobre dónde está la Jeep. La Jeep está en el taller ahorita, está con Gerardo. Le estoy terminando de poner todas las partes de la dirección que me traje de Estados Unidos.
pero oh sorpresa, las piezas que traje no son las correctas. Gerardo me dice que no me sirve ninguna. Igual, las ha conseguido, están terminando de poner eso ahorita en el carro y no debería salir más que la siguiente semana. Y no se vayan a olvidar que el sorteo del filtro aire sigue mi Facebook, así que vayan a participar si quieren ganarse este filtro original. K&N puede ser suyo. Toda la información está en la descripción, como siempre. Vayan a mi Facebook y participen de eso. Disculpen que este vlog se haya convertido más que todo en hablando con ustedes, pero hace tiempo que no me siento a contarles lo que está pasando en el canal, las cosas que tengo planeadas. De verdad que me gustaría saber qué es lo que quieren ver, porque he visto que los últimos videos no han estado yendo tan bien como normalmente van. No sé si ha sido un problema en YouTube, que también he escuchado que las notificaciones están siendo desactivadas, que no está funcionando bien ese tema. Asegúrense que sus notificaciones estén activadas junto al botón de suscribirse. Si no han hecho clic en eso, háganlo clic para no perderse los videos. También les quería decir que, bueno, ahora YouTube en verdad es mi única fuente de ingreso y es como mi trabajo primario. Entonces, si es que YouTube no va bien, no puedo seguir haciendo modificaciones a los carros, no puedo seguir haciendo todos estos videos que les gustan. Entonces necesito saber qué es lo que quieren ver para poder seguir haciendo videos que quieran ver y poder así continuar esto, ¿no? Todo el tema de YouTube, del 240, el unicornio y los proyectos que tenemos acá en el canal, que gracias a ustedes es que se están dando. También estaba pensando abrir en mi canal una sección de martes de mecánica. ¿Qué les parece? Sería interesante. Más o menos explicar cómo funcionan algunas cosas, entender qué son las partes básicas de un carro, lo que necesitas saber cómo funciona en caso se te malogre un día o tengas que repararlo. No te puedan mentir y decir que es una cosa que no es la otra, tú sabes exactamente lo que está pasando. A mí me parece algo muy importante, muy interesante también. Déjame saber en los comentarios si es que les gustaría ver eso. Pensaba sacarlo en mi Facebook como pequeñas pastillas y clips cortos. ¿Qué les parecería si no puedo hacer un video más largo para YouTube también? En verdad no tengo nada más que decirles. Espero que les haya parecido algo entretenido este video, un poco informativo. Poder saber qué es lo que les gusta, ¿no? Como siempre digo, gracias a ustedes es que puedo hacer este canal. Y si es que no es por su apoyo, no llegaremos a ningún lado. Entonces, gracias a cada uno. Estén atentos para el video con el 240 y mi papá en la chutana, que va a estar buenísimo. Va a salir un video manejando un GT3 también. Hay bastante contenido que va a salir. Simplemente he estado bastante trabado con la universidad. Nos vemos en el siguiente video, gente. Un abrazo. Chao.